¿Qué tal la bienvenida, eh? No está sabrosa con esta cancioncita de Bruno Mars. Que fíjate, mi queridísima, ¿verdad? Yo lo vi, digo, esta canción ya la había escuchado desde antes, pero lo vi en el desfile de las mujeres estas que de Victoria's Secret. Y entonces el desfile es una maravilla porque las mujeres están guapérrimas. Literalmente son angelitas. No, sí, ¿verdad? Qué cosa, qué bruta, qué guapísima. Pero créeme que vale la pena verlo nada más por ver cómo baila Bruno Mars. No es que baila así, ustedes escucharon esta canción, no es así de, wow, me voy a echar el super baile, la super producción, la super... perdón, sino que qué ritmo tiene, o sea, entre él y los que están cantando, o sea, todo su equipo, traen un ritmazo, de verdad, o sea, yo no sé si es porque soy mujer, pero me valieron gorro las chavas que estaban desfilando con traje de baño, no sé, pero me encantó verlo, además esta canción está divina, tiene un ritmo muy especial, él siempre ha sido bueno. Muy bien, entiendo que es un músico pues, polifacético, no es solamente cantante, es compositor, también es instrumentista, toca piano, en fin, sí, entiendo que es un chico bastante bien dotado, sí, bastante joven. Entiendo que está bastante bien capacitado y formado en el área musical, y creo que eso se agradece también el momento no solamente de escucharlo, sino también de interpretar las canciones. Las canciones, ¿no? Sí, y si ven ustedes un video, cualquier video de Bruno Mars, siempre tiene este toque así muy especial, como sexual, muy sensual, y como que mete así la parte muy rica, la verdad. Y bueno, pues quería comenzar con esa, comenzar este fin de semana tranquilos, relajadones, espero, ¿no? Que podamos estar relajados. Sí. ¿No? Sí, tú nos vas a relajar el día de hoy, Eduardo. Sí, sí, pues como siempre, pero bueno, yo no sé, no, hasta ahora no me han dicho si los relajo o los estreso, pero espero. No, ya te han dicho. Salen aprovechando, ¿no? A los tuiteros, a nuestras amigas, a Daisy, a Hola. A todas las personas que nos siguen y que nos escuchan, porque honestamente hay que agradecer la constancia y la permanencia de estar allí, que no tienen ninguna obligación de seguirnos, sino simplemente de compartir y hacer este momento mucho más agradable. Mucho más agradable, y a todos los radioescuchas que están ahí, que hoy la verdad quieren pasarse un momento pues también rico. O sea, ya para comenzar el fin de semana. Tratando de este frito que... No hablando de parquímetros, no hablando de que si los perros, no hablando de las... no, de que si ya es viernes, oigan. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a pasar, pues, para temas que tampoco no son... Algunos no son muy agradables, o a lo mejor lo vivieron. En su momento, en algún momento de su vida, o a lo mejor lo siguen viviendo, aunque el tema no es tampoco muy agradable, pero creo que es un tema que nos permite reflexionar, ¿sí? Tomar conciencia y pues, también relajarnos en lo que no es la noticia diaria que nos pone en estrés. Y bueno, pues el día de hoy habíamos hablado el viernes pasado de lo que eran una relación sana. ¿Qué era tener una relación sana? Dijimos, bueno, es importante. ¿Cuál es una relación ya no nada, nada, nada sana? O sea, ya casi destructiva, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría leerles lo que es el concepto de pareja destructiva para que de ahí comencemos y Eduardo ya nos pueda ir diciendo qué pasa, qué sucede dentro de un seno donde hay una pareja destructiva. Y bueno, el concepto de pareja destructiva, escuchen, se entiende como un conjunto de agresiones físicas, verbales, económicas y sociales que se da entre la misma pareja. ¿Le suena algo parecido o no? La pareja
son dos personas. En casa hubo maltrato que se vivió con él y se aprendió a tolerarlo. Quienes provienen de familias disfuncionales no han podido cubrir sus necesidades emocionales más básicas, puesto que sus padres han estado ausentes física o emocionalmente. Las razones de por qué se ven envueltos en una relación destructiva tienen sus orígenes en relaciones pasadas y muy exclusivamente ocurridas en familia. En el hombre, por ejemplo, las conductas agresivas son aprendidas desde pequeño. Y bueno, para no continuar leyendo, tenemos un poquito de idea, porque he hablado mucho en este programa. Los orígenes de que una persona tenga conflictos con sus parejas, o que tenga alguna relación codependiente, o que tenga un problema ahí en sus relaciones sociales, ¿no? Pero bueno, hemos hablado mucho de que la parte de cómo se desarrolla la persona, ¿no? Ahí nos podríamos meter y escudriñar y todo. Yo creo que, y como tú has dicho, yo creo que es importante que cada uno se vea a sí mismo y diga, como lo dijimos la vez pasada, y diga, a ver, ¿qué onda conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Qué traigo? ¿O qué problemas vengo cargando? ¿No? Y ya una vez... pues, poder encaminar esas situaciones. Y sí, ya una vez estando consciente de esto, poder encaminar. Sí. Pero a ver, ya estamos en esto, ya nos enseñaste que tenemos que pensar en nosotros, ¿no? En ver cómo logramos quitar, estamos en una relación destructiva, que qué pasa ahí, o sea, ¿cómo sabemos que estamos en una relación destructiva? Bueno, mira, pero primero tratar de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos ese sexto sentido. Tal vez las mujeres lo tienen mucho más desarrollado que nosotros, los hombres, fundamentalmente por una relación vinculada con el hecho de que pueden parir al bebé, que pueden amamantarlo, en fin, que está dentro de ustedes. Pero nosotros todos como seres humanos tenemos esa capacidad, y yo creo que eso se siente particularmente en la boca del estómago. Y cuando uno está haciendo algo que no es lo totalmente, o está viviendo algo que no es lo que más le agrada, particularmente pareciera que el estómago es la parte más sensible y tiende como a sentirse así extraño, hay algo que no me gusta, hay algo que no me agrada. Cuando ya en una relación de pareja hay algo que no nos está agradando, bueno, hay mucho camino que recorrer entre ese punto de darme cuenta de qué es lo que está sucediendo hasta personalidad, hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que piensan que una pareja disfuncional puede ser una pareja del mismo género, por ejemplo. Sí, ¿no? O una madre, o una familia, o una madre soltera, o un padre soltero, porque también hay los casos, o aquella familia. Donde de repente el niño o la niña, llámese nana, llámese como le quieran llamar, ¿no? Eso no es. Eso no necesariamente para mí. Pueden haber personas que difieran de eso, no necesariamente para mí, dependiendo de la condición en la que tú entregues, ¿no? ¿Para ti qué es una? Mira, una... para mí es básicamente donde no se respete la individualidad del niño, donde se pretenda que por mis propios temores yo quiera que el niño sea una copia fotostática de lo que yo soy, creo, y de lo que yo vivo. Eso es imposible, ni para bien ni para mal, ¿no? Antes de entrar a la radio me preguntaban, Eduardo, ¿y cómo haces tú con tu niña? ¿Qué? ¿Tú le impones y le haces? Yo le digo, mira, yo lo que quiero es que mi hija sea una hija práctica. Y estoy seguro que mi esposa está en la misma, que sea resuelta, que no sea complicada, que vea la vida libre. Pero para eso, yo lo único que tengo que hacer, y creo que es mi labor como padre, es entregarle herramientas. No imponerle criterios, es entregarle herramientas para que ella, desde lo más pequeño que pueda, empiece a tomar decisiones en base a lo que su gen le establece. Entonces, cuando nosotros como padres creemos que, por ejemplo, ser hombre en Latinoamérica o en cualquier lugar, violento, grosero, esquivo con los sentimientos, no demostrar sentimientos que pueden relacionarse con debilidad, es el patrón, para bien o para mal, lo que estamos tratando simplemente de hacer una foto exacta de lo que nosotros somos.
Y allí hay un error. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿ver? Ya las cosas no son iguales que cuando criaron a nuestros padres, ya no son los mismos patrones. Y no significa que esos estaban mal, significa que tenemos que crecer. Yo leí en estos días y alguien que me pasaba un libro y me decía, el libro decía, perdón, dice, cuando las personas dejan de hacer lo que no les gusta, no significa que tienen que cambiar o que hayan cambiado, significa que han crecido. Y eso es lo que tenemos que entender. Que el tiempo, a medida que aumentando en edad, a medida que nos vamos haciendo mucho más maduros, lo que tenemos es que crecer. Y crecer significa no tratar de trasladar nuestros propios errores ni nuestros propios éxitos a las sea mucho mejor de lo que yo soy. ¿Qué, en día, cuándo, dónde? Simplemente, eso va a determinarlo, es ella, no yo. Yo no le puedo imponer eso. Entonces, cuando ya entendemos eso, como personas, entendemos entonces que hay una individualidad que debemos cultivar. Que no está mal que las personas sean individuales. Que obviamente tienen que ser individuales, pero pensando en colectivo. ¿Para qué? Para cuando nos juntemos en pareja, podamos entonces compartir. Y como tú decías, verme en el espejo y decir, ¿qué traigo? Bueno y malo. Y eso que traigo, bueno y malo, saber que lo bueno lo puedo colocar en la mesa para que toda la pareja lo comparta y hacer mal, pero para mejorarlo, es decir, para crecer, no para cambiarlo. A lo mejor yo voy a ser el mismo gruñón de siempre, voy a tratar de ser el mismo impositivo porque mis valores me establecen eso. Pero para en pareja buscar de crecer alrededor de esa situación y por ende hacerlo de una manera más tolerable. Híjole, sí, la cuestión aquí es que está difícil porque, pues, ¿cómo sales? Si ya tuviste este crecimiento, si ya, ¿cómo comienzas a darte cuenta? O sea, si dices esta sensación de que no están bien las cosas, ¿cómo asumes que eso tiene que cambiar? ¿Cómo asumes que eso tiene que cambiar? ¿Y cómo logras zafarte de eso? Porque esto viene siendo un casi como un modus vivendi. Claro, ¿no? Definitivamente. La falta de afecto, el querer quedar bien, el qué dirán, el que siempre tengas la aprobación del otro, ¿no? La aprobación de la asociación del otro, porque por ti misma no tienes esa posibilidad de crecer. Esa posibilidad de aprobarte y de crecer. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el famoso clic? Ups, oye. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. ¿No? Bueno, nos vamos a mensajes porque aquí nuestra productora nos está cortando. 26-23-00-55-58. ¿Qué tal está usted en su relación? ¿Cómo va? ¿Siente que de su pareja? Nos vamos a mensajes, regresamos. Nosotras bien. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Regresamos. Y bueno, yo le decía a Eduardo, a ver, ¿cómo lograr ese clic? Porque te dicen, tú, se la pasa uno, las amigas y en cafés o los hombres, ¿no? Hijo, es que me hace esto, no me habla, me dice esto, pero no me puedo zafar de la relación, no puedo, ¿qué hago? Y pueden durar años este tipo de relaciones con un constante maltrato al que ni siquiera se dan cuenta que existe, ¿no? O un constante que no, oigas tú, no es que sea la pareja, o sea, es uno hay mismo. Hay un individuo que causa, que corrompe, que es como, ¿no? Recuerden el símbolo del yin y el yang, ¿no? En todo lo malo siempre hay algo bueno y en todo lo bueno siempre hay algo malo. Mira, yo tengo una teoría muy sencillita. ¿Cómo darme cuenta? Si una persona me dice que algo está pasando, puede ser simplemente un comentario. Ajá. Si dos personas me dicen lo mismo, es decir, me dicen que algo está pasando, puede ser un chisme. Ajá. Pero si tres personas o más me dicen que algo está pasando, definitivamente algo está pasando. Lo importante es que nosotros escuchemos
lo que está sucediendo a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo que no queremos darnos cuenta. Pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en estas sociedades, en nuestra sociedad secular, ¿no? Donde la misma familia uh-huh. está de acuerdo y asume que es un que es tu obligación aceptar una relación? Sí, que tú tienes que estar en una relación. Vamos a ponerlo así. Entonces, imagínate. La violencia en un estilo es normal. Y hablo de ni violencia física, ni verbal, ni gestual, ni económica, ni social, es normal. En ninguna. Que las personas estemos dispuestas a aceptarlas para moldarnos a algo, puede haber muchos factores. Es más, hay muchos factores que condicionan que eso suceda. Principalmente temor. Y temor incluso vinculado a la tradición. Si nos vamos un poquito a la historia acá con el tema de los indígenas en México, ¿cómo hicieron para que los españoles, para que los indígenas se transformaran en católicos? Esos vestigios de que hay que arrodillarse ante una imagen y entonces el sometimiento. Hay que someterse. Pero uh-huh. básicamente ese sometimiento fue lo que se nos enseñó cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? O lo haces voluntario o te lo hago obligado. Eso no significa que haya que negar eso que pasó. Lo que significa es que estamos en un tiempo totalmente distinto a ese momento, que estamos en condiciones diferentes y que hoy algo que se lucha mucho, Vero, y que se tiene que trabajar mucho, es el hecho de que yo soy libre de escoger. Que obviamente siempre van a haber personas, instituciones, grupos, organizaciones que van a tratar de proteger y de mantenerse en lo que se llama status quo, es decir, mantenerse igual a lo que conozco, pero si yo tengo la libertad de escoger, que mi familia me diga a mí, mira, tú tienes que ser alto, blanco, chiquito, verde, sol, azul, lo que tú quieras, no significa que eso es la verdad. Simplemente son comentarios y opiniones. Pero yo tengo la posibilidad, no solamente porque yo no vivo nada más en mi familia, yo vivo también en una sociedad donde veo que Verónica se comporta de una manera, que Isis se comporta de otra manera, que Juan se comporta de otra forma, y de eso yo voy aprendiendo. No significa que yo imite, significa que yo aprendo de eso que sucede. Entonces, ¿Qué pasa allí, Vero? Que nosotros tenemos que trabajar mucho en el crecimiento del yo, de yo. Eduardo, me siento bien con lo que soy, con lo que tengo y con lo que trabajo para ti. Entonces, es importante que nos aceptemos como tales para que no tengamos que depender de una tercera persona que me diga, estás bien. Me gusta cómo te vistes. Obviamente, ¿a quién no le agrada que le pasen la manito por la espalda y le digan, wow, qué bien te ves hoy, wow, qué excelente trabajo haces? Eso, por supuesto, que llena el alma, pero eso no crea el alma. El alma tiene que estar para poder sentir bien. Entonces, qué bien. Sí, porque es una constante búsqueda de aprobación. De aprobación porque no tenemos la propia aprobación. Exacto, y que te hace entrar en relaciones totalmente dependientes hacia lo malo, destructivo. ¿Por qué? Porque obviamente empiezas a trabajar en una muleta. Es como las muletas que utilizan en una persona. Digo, yo te puedo incluir aquí, o sea, no estamos hablando ya nada más de la pareja. Yo creo que podríamos incluir a jefes, a papá. Y entonces, ¿qué pasa en tu vida? Claro, incluso, Vero, tenemos un gran problema. Es decir, una herramienta mal utilizada se convierte en una bomba de tiempo. Por ejemplo, las redes sociales al final se convierten en un canal de aprobación del entorno. Y entonces te consigues estas personas que literalmente van al baño y le están diciendo al mundo, voy al baño, buscando que el mundo le dé una aprobación de, wow, qué gracioso es ese comentario, wow. Entonces, si tú te pones a analizar las redes sociales, las personas que utilizan sociales tendemos a caer mucho en, mira, estoy en, ¿para qué? Para que en el trasfondo, muy en el trasfondo, la gente te diga, wow, qué bien eres. Y entonces, está la envidia, pero nos encanta generar envidia. Nos encanta que todo el mundo diga, ay, mira en el coche que anda. Ay, mírale la pinta que carga hoy. Y mira el trabajo que tiene. Pero nos molesta que la gente opine y se meta en nuestra vida al respecto. Entonces, entendamos, eso es una realidad. Entendamos que somos personas que nos gusta ser una vitrina. No. Realidad es una vitrina. Sí, porque esa necesidad de estar enseñando quiénes somos.
Nos vamos a mensajes 26-23-00-55 al 58. Llámanos, regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verga Martínez en 10, en Nosotras Hablamos. Vamos a una Martínez en 10, en Nosotras Hablamos. Regresamos. Regresamos. Y sí, fíjate que efectivamente aquí leyendo, digo, abrí una página de Facebook X. Cualquiera. ¿No? X. No, no voy a decir nombres ni nada. Pero sí, efectivamente, la gente, por ejemplo, pone, ya regresé. Exacto. Ya regresé. Ah, ok. Pues, órale. Muy padre. Bien. Bienvenida. Bienvenido. Sí, bueno, digo, hay buenos deseos también. Pero así viendo comentarios, sí es de que, voy a hacer ejercicio. Ese yo sí lo pongo. Yo sí pongo mucho el correr porque me gusta compartir con la gente el hacer ejercicio. Así es. Pero a ver, Eduardo. O sea, yo quiero compartir una puesta de sol. Uh-huh. ¿No? Sí. La como pregunta, mucha gente lo hace en el Facebook lo y lo hace en el Twitter y lo hace y pone una puesta de sol porque vio algo extraordinario en la puesta de sol. Y algo le motivó y algo lo incentivó a decir algo. Muy bien. ¿Eso cómo lo ves? Mira, ¿lindo o qué? No, eso honestamente. ¿Lindo o feo? Si o qué? No, si lo motivó o la motivó a que lo quisiera compartir, eso tiene libertad de hacerlo. La pregunta es, o la pregunta que yo le haría a esas personas es, ¿con quién quieres compartir esa puesta de sol? O ese sentimiento que tú estás tratando de expresar a través de esa red social, ¿con quién lo quieres compartir? De los X números de seguidores que tú tienes, ¿con cuántas personas quieres compartir eso? ¿Qué esperas tú al momento de compartirlo? Si la respuesta es, bueno, yo lo quería era compartir con una persona en especial, llámese ese comentario o cualquier otro, una persona puntual, o dos personas puntuales, la pregunta que yo hago es, ¿y por qué no levantamos el teléfono y le mandamos un correo personal a esa persona con unas palabras puntuales? O retomar el antiguo uso de la escritura y de mandarle una carta directamente a esa persona con la que yo quiero compartir ese sentimiento que tengo. La respuesta puede estar mucho en artículos que han salido recientemente en el periódico, vinculados con el tema del egocentrismo y con el tema de la carencia que tenemos de aceptación por el entorno. Ay, yo creo que ahí está todo, oigan, en serio. Es que todo está en esta carencia que estás diciendo, en esa Eduardo. Carencia que al final sigue siendo, cada día pareciera que estamos tratando de ser más profundos, pero nos quedamos más en la superficialidad. Nos quedamos más en qué coche tengo, qué pinta o qué ropa uso, si es de marca o no es de marca, si veo o no veo, si estoy los 15 minutos de fama o no 15 minutos de fama. Y los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad allí, básicamente porque las personas necesitan ese sistema de aprobación. Entonces, como todos vivimos en un sistema de aprobación, yo no estoy en contra del sistema de aprobación. Yo lo que estoy en contra es que el sistema de aprobación sea lo prioritario. No tengas esa aprobación, es decir, en el momento en que tu novio, en el momento en que tu mamá o tu papá, en el momento en que tu jefe no apruebe X situación, te vas para abajo. Entonces te vas tú como individuo, porque lo peor es que te vas tú, no se van los demás. Te vas tú como individuo, y allí es donde tenemos que tener cuidado con las relaciones tóxicas, básicamente, porque la toxicidad la pudiéramos ver como aquello, todo aquello que vaya en contra de lo que yo quiero y espero y aspiro. No todo lo que creo, vean la diferencia, no es lo que creo. Muchas personas creen cosas totalmente distintas a las que yo pienso. El punto está en que lo que yo aspiro como persona, como individuo, como pareja, tiene que ser consonante con lo que espera la otra persona que está alrededor de mí, o por lo menos muy parecido. Lo que les decía la semana pasada de las relaciones de equivalencia, tiene que haber compensación, un balance entre una parte y otra en todos los aspectos. A lo mejor, tocando temas un poco más profundos, puede ser que una parte de la pareja o un individuo de la pareja sea más activa sexualmente que la otra, pero no se puede imponer ninguno de los dos. Entonces es, no, como a mí no me gusta tanto, a mí me dijeron nada más que lo hago en este momento y en esta fecha, entonces la otra persona que se espere. Y a la inversa, no, entonces como a mí me animan así como un león, que yo siempre estoy activo, entonces hay que hacerlo todos los días. Ya va, eso se conversa, eso se habla, eso se pone sobre la mesa. Porque lo demás es nada, es decir, es nada. Lo demás es nada, no vale.
La pena son 20 segundos de valentía. Tener 20 segundos de valentía de decirle a tu pareja, mira, a mí me gusta A, B, C y D. ¿Qué te gusta a ti? D, E, F. Y habrán letras en donde se coincida. En las que no se coincida, les diría, siéntense a conversarlo, tómenle más tiempo. En las que se coincida, vuelvan a tomarle más tiempo y hagan que crezcan más. Porque la pena es un instrumento importante para esta necesidad de aceptación. O sea, la pena es como el freno, será como el freno de para poder siempre estar aprobado. O sea, puede ser, pero no tampoco confundamos el hecho de que hay temas que yo con mi madre no toco. O hay temas que con mi madre toco de una forma hasta que ella me permite, bajo su autoridad de crianza, que yo le toque el tema con mayor profundidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ese típico tabú de, no, yo no hablo con mi madre de sexo. Mi mamá, mis papás no tienen sexo nunca, porque yo llegué por cigüeña. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no puedo hablar con mis padres de sexo? ¿Cómo lo veían ellos? ¿Cómo lo compartían ellos? ¿Por qué no? Somos personas adultas, somos personas que podemos conversar. Claro, yo no me voy a poner en el mismo nivel de, a lo mejor, de obscenidad o de vulgaridad que me pongo con mis amigos íntimos, que yo no tengo un nivel de respeto igual al que tengo por mi madre o mi padre. Entonces, lo importante es que nos atrevamos a tener esos 20 segundos de valentía. Danos 20 minutos. Déjanos pensar las cosas. Bueno, estos 20 segundos de valentía implica miedo, implica temor, claro, implica paradigmas. Sí, implica status quo. Implica, mira, implica algo, veía en estos días algo que se llama el círculo de confort. Ese círculo de confort es donde yo me muevo con facilidad. ¿Qué es un círculo de confort en la ciudad? El tráfico. Aunque yo me molesta el tráfico, yo estoy cómodo dentro del tráfico porque sé que hay tráfico. Y sé cómo lo puedo sortear y cómo lo puedo manejar. Con eso que no me hace feliz, con eso que no me roba una sonrisa. ¿Por qué? ¿Quién me dice que tengo que hacerlo? Aquellos que están en un síntoma simplemente de, hagamos lo mismo, no me arriesgo a hacer nada. En México yo aprendí una frase que me encanta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. Yo ya lo tengo. Ya estoy en una relación tóxica. Ya estoy en una situación que no me hace feliz. Atreverme a cambiar, lo peor que puede pasar es estar en el mismo sitio. Yo creo que ahí estás dando el antídoto. Es importante a esto porque lo peor que puede pasar ya está. Exacto, ya lo estás viviendo. La gente... No, o sea, este minuto, 20 segundos o 20 minutos si quieres, de valentía, ahí va a estar la diferencia. Ahí va a estar la diferencia. Miren, dibujen una ventana. Y esto es literal, esto es un ejercicio psicológico. Vamos a dibujar la ventana. Dibújala. Okay. Ustedes pónganle el color, el tamaño, la forma, el diseño, si con maderita, si con menos maderita, sí. Y vayan poniéndole los materiales que conforman esa ventana. Vayan y imagínalos. Okay. Simplemente, si tiene cenefa, si tiene cortina, si la cortina es eléctrica, okay, no es eléctrica, como el tamaño de la ventana que ustedes quieran. Uh-huh. Dibújenla abierta, dibújenla cerrada, como ustedes quieran abrirla, si okay quieren. Detrás de la ventana, hay, no sé, ganado, hay otras que dirán que hay bosque, lo que quieran. Chicos, esa es la visión que ustedes tienen de su planeta y de su realidad. La invitación es a que se dibujen su propia ventana y hagan de esa visión hacia adelante una visión de lo que ustedes esperan. Detrás de esa ventana pongan a la pareja.
pongan la forma como quieren la relación. Detrás de esa ventana pongan la relación con sus padres, con el trabajo, con el entorno, con la sociedad. Su ventana es una forma de ver lo que ustedes aspiran, más que lo que sueñan, lo que aspiran ser y alcanzar. A ver, hay muchísima gente que ya tiene, pues, ponle más de 65 años, uh-huh, o 60 años, que nos están escuchando y que seguramente piensan y están reflexionando. ¿Yo para qué si ya es demasiado tarde? ¿Y por qué tarde? Bueno, es que así lo dicen. Claro. Entonces, se conforman, siguen, uh-huh, en este círculo de confort y deciden llevarlo así hasta, pues hasta que, no sé hasta cuándo. Hasta que una fuerza superior. Conozco gente muy cercana que así ha vivido toda su vida. Toda su vida. Y ha pensado en eso así. O sea, lo ha pensado y ha dicho, no, pues ya, ¿para qué? ¿No? ¿Y para qué si...? ¿Qué les puedes decir a estas personas? Mira, mientras haya vida, siempre hay algo por hacer. Siempre, no importa la edad. Mientras haya vida, siempre hay algo por hacer. Siempre. Yo tenía un profesor en la universidad que nosotros le llamábamos el profesor, ¿y por qué no? A todo lo que le preguntara y a todo lo que le propusieras decía, ¿y por qué no? Ajá. Y la pregunta que le hago a esa persona es, ¿han sido felices? Pero con honestidad, no se lo respondan a su pareja, porque obviamente si yo le digo a mi esposa hoy que en el 100% del tiempo que hemos estado, yo el 10% no he sido 100% feliz, a lo mejor a ella no le va a agradar. Pero respóndanselo ustedes, en la condición en la que estén, ¿son felices? ¿Han sido felices con eso que ustedes están viviendo? Si la respuesta es, aunque sea en 1% no, respóndanse, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer hoy para que eso sea 100% feliz? Para que eso me haga 100% feliz. ¿No les agrada? Vamos a cambiarlo. A ver, puedes cambiar. Rápido, una pregunta porque ya nos vamos, pero está súper interesante. Nos vamos al último bloque. ¿Puedes cambiar a una persona estando en el mismo centro de confort, pero tú cambiar a la persona? Cambiarla no, hacerla crecer sí. Hacerla crecer. Nos vamos a mensajes, tenemos llamadas, gracias, regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Vegamar. Cuando te enamoras no piensas fríamente y cometemos muchos errores, pero cuando se nos quita ese estado vemos cuánto le hemos regado. Así clásico, ¿no? Ya después volteas a ver lo que hiciste y hasta te ríes. Dices, pero es que igual. Soy capaz de hacer eso. Es que hasta las vestimentas, Vero. Yo veo mis fotos de hace, no sé, 10 años atrás y yo digo, Dios. Y yo pensé, pero ¿sabes qué? En ese momento, en esa realidad, yo era feliz. Eso es distinto. En ese momento, en esa realidad, yo era feliz. Sí, dice Sandra, hijuelos de Xochimilco. Vero, Eduardo, yo me tardé mucho tiempo en saber que tenía una relación destructiva y casi me llevó a morirme, porque pensaba que no podía vivir sin él. Y miren, sigo viva. Muy bien. Joel Baez dice de Ciudad Neza, yo sigo enamorado de mi mujer. Llevo 5%, así que creo que no estoy tan mal y mis vecinos se equivocan al opinar al respecto de mí. O sea, bueno, se ve que no está buscando la aprobación de los vecinos aquí. Pareciera más bien que los vecinos necesitan que alguien aprobara a alguien, ¿no? Exacto. Pero eso, mira, lo importante es que entendamos ciertamente toda relación por cuestiones básicas de diferencias de criterio. Simplemente eso, que tú crees una cosa y yo creo otra, va a tener en algún momento simplemente roces, situaciones. Lo importante de esto es que nosotros entendamos a valorar, a ponerle el peso correspondiente que usted vaya a ser la mamá de sus hijos y la mujer que me va a representar, o la inversa. No se mientan. Si ustedes saben que eso va a ser así, ¿para qué aspiran algo más con esa persona? Entonces, a lo mejor esa persona no es la que cumple los requisitos para hacer lo que ustedes aspiran. Más nada. Entonces, no se mortifiquen en buscar algo, en el huerto, se dan en un árbol.
A ver, dime algo rápido. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué haría ahorita una mujer o un hombre? A ver, señores, en esto está muy, muy interesante. ¿Qué harían ahorita si cambia? ¿Qué, o sea, no la llevan bien con el marido? ¿O la llevan, ya la llevan bien porque ya decidieron mejor asumirlo, estar en ese círculo uh-huh. de confort? Y, ay, sí, así es, pero ni modo, lo voy a aguantar, más vale malo por conocido y todo este tema que hemos sí. estado hablando. Pero hoy, escucharon a Eduardo, pero, achis, no, pues sí, la verdad es que creo que sí, creo que no he sido tan feliz y creo que este viejo me está cayendo gordo, o esta mujer, ajá. ya que le baje. O yo estoy mal. Y cambian. ¿Qué hacen? ¿Qué deben de hacer? Bueno, ¿cuál es el clic para que ellos cambien? ¿Y qué pasa con bueno, el de al lado? Mira, primero las soluciones no son extremas. A mi criterio ninguna solución es extrema. Lo hablaba con Isis en el corte. O sea, el no pasa nada. El no pasa nada, no es bueno. Y tampoco okay. agarrar y hacer que pase todo en un año o en un día. O sea, cuando mañana, tengo 10 años, sí, sí. mañana vienen y entonces van al juzgado y se divorcian porque ya escuché a Eduardo y Eduardo me dijo que había que cambiar. No. Okay. Cuidado. A ver, que puedan seguir con la pareja. Claro. Miren, lo primero que yo voy es, hay que hacer el esfuerzo porque por alguna razón, y no creo que haya sido una razón obligatoria, estás con esa persona. Por alguna razón uno está donde está. ¿Por qué? No lo sé, a lo mejor en este preciso instante, pero en algún momento te vas a enterar por qué estás allí y por qué lo haces. Segundo, valoren a esa persona y lo que esa persona ha dado, porque es mentira que en el 100% de las ocasiones todo ha sido lágrimas. Es mentira. Podrá haber un tipo. Estamos de acuerdo, pero hay 9% que tiene también que ser valorado y que también tiene que evaluarse si esa persona realmente está dispuesto a dar o no, o simplemente quiere seguir para que él sea feliz mientras él me pegue. Entonces, él es feliz y me pega, entonces yo me tengo que dejar para despegar para que él sea feliz. No, cuidado allí. Pero hay que valorar, hay que ver si la relación todavía tiene que dar. A lo mejor lo que nos ha pasado es que hemos caído en monotonía, que mi trabajo es más importante, que ya no quiero hablar contigo, evitar una pelea de que antes de que yo te diga lo que siento. No, yo creo que es al revés. Yo creo que tengo confianza de decirte, Vero. Lo que siento, para que tú sepas que ya que hemos conversado, no cambia. Ya hay un cambio, yo me di cuenta como individuo que tenía que cambiar, por eso lo comuniqué, por eso lo valoré, por eso lo coticé y por eso quiero mejorar. Entonces, ahora, si ya después de tiempo usted ve que la persona no, sigue en el mismo proceso o es cíclico, mejora hoy cuando yo converso. ¿O sabes qué, mi reina? No, tú vas a seguir poniéndonos la mesa, mis amigos y a mí, y nos vamos a seguir tomando mientras vemos el fútbol o lo que sea. Y tú vas a seguir haciendo, porque yo no voy a aguantar hacerlo contigo. Bien. Entonces, así que continúe, por ejemplo, una continuamos situación. Con la situación cíclica. O a lo mejor la mujer le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito tu colaboración. Y él dice, está bien, yo está colaboro. Bien, pero colaboro hasta que se le quema toda la pólvora. Y la pólvora se quema en un día. Entonces ya al día siguiente se le olvidó que él tiene que colaborar, que contribuye. Y no es solamente que el que produce, es el que contribuye. Entonces, si ya usted ve que esa situación y que vuelve a caer y que vuelve a caer y que vuelve a caer, estamos entonces en una situación de que ya necesita una atención diferente, ya necesita un enfoque distinto y por ende estamos ya en un ciclo. Hoy hablo, se mejora, vuelvo a caer, vuelvo a hablar, vuelvo a mejorar, vuelve a caer. Señores, ¿cuántas veces vamos a estar en el mismo ciclo? Vuelvo a la pregunta, ¿eso los hace felices? ¿O eso a eso le tienen miedo? ¿O es que no quieren enfrentar? Cuidado. Lo que te hace feliz no te hace llorar. Exacto. Y además, ¿sabes qué? Que se den la oportunidad de hacerlo, Eduardo. Todavía tienen tiempo para hacerlo. Todo el tiempo. Nos despedimos, Eduardo Méndez, como siempre. Cuídate mucho. ¡Evo!
todos te queremos, nos mandas este fin de semana muy relajados, muy padre. Dibujen su ventana. No, a dibujar la ventana y a respirar esa brisita y ver qué es lo que vemos más allá y que nos da libertad. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el lunes en punto de las 12 para hablar un poquito de la dieta. ¡Nos vemos! Vero, Vero, tu voz con Vero se alza. Ay, yo con Vero, ay, ay, si me quedo. Tus hijos, tus hijas con Vero. Ay, yo con Vero.